Mis amigos de Sobre el Mundo, Quique Martínez con ustedes. Nosotros llegando, ya habrán visto el video anterior donde nos fuimos a recoger por fin las cosas que compramos para hacer continuar con los videos, ¿no? En esta época de cuarentenas y coronavirus y todo ese rollo. Y como ya vieron en el título, muchachos, nos hicimos de esta iPad Pro, la nueva versión que acaba de liberar Apple, con esas dos cámaras con wide y ultra wide y esos sensores para la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el unboxing para que lo vean y les seguimos platicando acerca de las mejoras que tiene con la generación anterior. Cambiamos la cámara y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señoras y señores, con el iPad Pro rápidamente. Tenemos aquí el iPad mini que nosotros ya tenemos para hacer una pequeña comparación de tamaño. Y como pueden ver, ¿no?, la caja sencilla, 128 GB iPad Pro de 11 pulgadas. La segunda generación, esto generalmente pues Apple no lo maneja, entonces es algo nuevo. Pero bueno, vamos a abrir esta super iPad. A ver, sencillo. Vean nada más el iPad. Lo principal de esta iPad no son los lentes, son que la grabamos con nuestro, bueno, el nombre del canal, Sobre el Mundo, súper genial. Y esto pues viene siendo el cambio más radical de estas iPads, pero la vamos a poner acá a este lado para ver qué más trae, hacer el unboxing como debe de ser. La papelería de cajón, que ya saben que nunca leemos. Los stickers, que ahora están pues mucho, muy grandes. Color blancos. Y ya lo saben, ¿no? El nuevo, no tan nuevo, pues, que empezó con el iPad Pro de la generación 2018, que es el cargador de 18 watts con USB-C a USB-C. Y también el cable USB-C, USB-C. Vean esta belleza en comparación a el iPad mini. Así es una muy, muy gruesa la diferencia. Vean nada más. Sí se nota. Cambiamos un poquito la cámara para poder hablarles más de el iPad ya encendida, funcionando a todo vapor. Cambiamos la cámara y regresamos. Y ya estamos de regreso, muchachos de Sobre el Mundo. Como pueden ver, el iPad en sí, la caja, todo, no tiene la gran gracia. Lo principal de esta iPad, la gran diferencia, viene siendo dos cosas. El chip no destaca muchísimo del chip anterior. Sin lugar a dudas, es más rápido que el de la generación 2018 de iPad Pros, pero no es el gran paso agigantado. Y la otra cosa que también destaca muchísimo, las cámaras, ¿no? Que tiene doble cámara, el angular normal de 12 megapíxeles y el gran angular de 10 megapíxeles. A diferencia del iPhone 11 Pro, que tiene 12 megapíxeles en ambos. No es la gran diferencia y realmente no se nota. Digo, también cuántas personas andan de viaje, de conciertos, etcétera, etcétera, por la calle con un iPad. Es muy raro. Sí, sí, se ven, pero es muy raro ver gente con el iPad a venir a darnos Apple con esta iPad Pro. Es más bien con un uso típico de oficina
o de personas que los usamos para hacer videos, o fotógrafos, o dibujantes, ¿no? Con el Apple Pencil, eso es bastante, bastante obvio que se puede hacer de una manera bellísima en este iPad Pro. El procesador que tiene ahora es mucho, muy bueno. Digo, si el del 18 es fascinante, este es mucho mejor, ¿no? Las cámaras son muy, muy buenas. Y el sensor LiDAR, que es básicamente hace un mapeo de la luz de los objetos, manda la luz a los objetos y cuando regresan puede hacer un mapeo mucho más exacto en tercera dimensión para usarlo junto con las cámaras y el procesador, obviamente, hacer un mapeo para la realidad aumentada de una manera mucho más fluida, mucho más exacta, que se vea mucho mejor la realidad aumentada en todas sus presentaciones, en todas las aplicaciones que lo están manejando. Aquí estarán viendo algo de Angry Birds y realmente es mucho, muy fluido, muy sensible. Se nota la diferencia del uso, por ejemplo, con el iPad mini o con el iPhone 11 Pro Max que tenemos. Es muy distinto, se nota mucho la diferencia en esos lentes. Y obviamente, como no hubo una presentación en marzo, no tuvieron los de Apple la oportunidad muy amplia de decirnos las aplicaciones que van a usar estos lentes para la realidad aumentada que le agregaron a esta iPad, que seguramente en septiembre, si no pasa algo extraordinario con lo del coronavirus, en septiembre tendríamos el iPhone 12 y seguramente el iPhone 12 va a tener este tipo de lentes para la realidad aumentada. Bueno, es muy probable, ¿no? Así pues, ¿qué les podemos decir de esta iPad? Es mucho, muy buena. El procesador es excelente. Las cámaras son muy buenas. También los que usan esta o pudieran usar esta iPad para grabar video como nosotros, tiene 5 micrófonos, lo cual lo hace tener una ventaja también a la hora de usarla de esta manera. Y aquí estamos usando las cámaras del iPad Pro 2020, muchachos, y también a su vez los micrófonos, que son totalmente nuevos en esta iPad. Son realmente más bien una copia de lo que el iPhone 11 Pro Max están usando. Están usando más micrófonos para darle un empujón al sistema que le llaman ellos de micrófonos de estudio. Guiño, guiño, digo, nunca va a ser algo ni siquiera semejante como un micrófono lavalier o algo así que se pueda conectar, pero debe de funcionar bastante bien. Continuamos con el video, muchachos. La batería de 10 horas es un monstruo. Sinceramente, la batería es enorme. Digo, el aditamento también lo es bastante grande. Pero usualmente las tablets que no son Apple duran un poquito menos o tienen prestaciones un poco más débiles, ¿no? Tienen un procesador más débil, la pantalla no es tan buena, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, Apple manteniendo las 10 horas en una sola carga con esta iPad Pro es excelente. Ahora bien, vamos a lo más importante, creemos nosotros. Si ustedes quieren adquirir un iPad Pro, deben de checarse algunos puntos. Primer punto es, si ustedes no tienen una iPad Pro, es excelente la adquisición. Si ustedes tuvieran un iPad Pro 2018, realmente no le veo ningún caso adquirir esta iPad. Sinceramente, no lo merece, a menos de que ustedes necesitaran muy urgentemente muy buenas cámaras y en lugar de hacerse de un iPhone necesitan una tablet, entonces el iPad Pro es mucho, muy buena. Ahora, si ustedes quieren hacerse de una iPad Pro para sustituir una laptop, tienen que ver varios aspectos. Primeramente, ¿para qué la utilizan? Si es un trabajo que ustedes desarrollan de oficina, uno típico, que manejen Excel, que necesiten hacer de vez en cuando una presentación, que necesiten hacer de vez en cuando un video y editarlo ligeramente, o se dediquen ustedes a editar fotografías, etcétera, el iPad Pro es perfecta. Y además, el próximo mayo, este mayo que viene, el Magic Keyboard, que ahora es sensacional a comparación del keyboard normal que existe ahorita en el mercado. Ese Magic Keyboard, aparte de tener trackpad y poder cargar independientemente el iPad directamente al teclado, ese teclado va a ser algo maravilloso para las personas que buscan algo más portátil, algo más práctico que una MacBook o una PC portátil, una laptop. Sinceramente, cuando salga ese aditamento, las cosas van a cambiar todavía más.
Desde que cambió Apple el sistema operativo iOS a iPadOS, las cosas realmente se han separado mucho y le han dado a los iPads una frescura totalmente diferente, y la cual nos hace ver un producto mucho más versátil a la hora de compararlo con una computadora de escritorio portátil o una laptop. Sin lugar a dudas, Apple está tratando de empujar el iPad a ese mercado, tratar de suplantar de alguna manera una computadora portátil, una laptop. Inclusive pudiera estar haciendo un canibalismo a sus MacBook Air, las cuales de hecho también se acaban de refrescar junto con el iPad. Tienen un costo un poquito mayor, pero sigue siendo una laptop y no es tan práctica como una iPad Pro. Entonces, esos son los puntos a considerar. Si ustedes tienen un iPad Pro, no necesitan hacerse de esta nueva, a menos de que necesiten mucho o quieran mucho tener esos dos lentes. Es la única diferencia, en serio, sinceramente, que les puedo decir que hay. Y si ustedes tienen un iPad normal, un iPad Air o un iPad Mini y quieren hacerse de algo mucho más poderoso, sin lugar a dudas esto lo va a valer oro, y sobre todo va a valer oro cuando salga ese Magic Keyboard del próximo mayo. Entonces, esos son nuestros consejos, este es el review. Realmente nosotros estamos fascinados con este iPad, y podemos decirles también, nos hicimos de ella básicamente porque ya lo recordarán, el año pasado tuvimos un problema bastante catastrófico con una MacBook Pro de 15 pulgadas y nos quedamos sin trabajo como un mes, lo recordarán. Y con el iPad mini podíamos hacer videos, pero era demasiado difícil por la cuestión del tamaño. Era bastante batalloso y con esta, sinceramente, pues esos problemas se van de cajón. Aparte que nosotros vamos a usar muchísimo las cámaras que tiene este iPad para darle un poco más de versatilidad a nuestro canal. Entonces, esta es nuestra opinión y este es el review. Es fantástica esta iPad, pero si ustedes quieren adquirir una, bueno, chéquense primero qué iPad tienen. Si tienen un iPad Pro, no le muevan, pero si tienen otro tipo de iPad y quieren algo que ya se acerque a una potencia de una laptop, de una MacBook, esta es, sinceramente. Esos son nuestros 2 centavos y es nuestra opinión, muchachos. Así que, Quique Martínez con ustedes, esto es Seguir Haciendo Sobre el Mundo. Si no se han suscrito a nuestro canal y a nuestras redes sociales, no sé qué están esperando. Que estén muy bien y nos vemos la próxima emisión. Hasta luego.